Bueno, eh, como delantero está claro que el hecho de hacer goles es un objetivo, eh, no me marco ningún número, pero eh, todos los que puedan llevar, pues eh, ojalá sean muchos y pueda ayudar al equipo, pero bueno, como objetivo individual pues no, pero pues eso, como delantero intentar hacer goles, asistencias y ayudar al equipo. Estas y otras noticias son las que les contamos a continuación. Comenzamos. Bienvenidos un día más al tiempo para la información más cercana aquí en Tele Bilbao con este diario local de hoy, miércoles 7 de septiembre. Vecinos de Baracaldo han conseguido detener por segunda vez el derribo de los árboles en el futuro parque de Serralta después de que los operarios talaran un ejemplar hacia las 8 y media de la mañana. Representantes de asociaciones ciudadanas y ecologistas del municipio se han puesto en contacto con el ayuntamiento que ya había solicitado a los promotores la paralización de la tala. Por el momento, únicamente se prevé que se retiren otros dos ejemplares que se encuentran enfermos. Los responsables del proyecto del parque de Serralta, un entorno verde entre los barrios baracaldeses de Luchana y Cruces, en el que se le van a levantar más de 600 viviendas, iniciaban a primera hora de la mañana, entre fuertes medidas de seguridad, el derribo de los 40 árboles que vecinos y ecologistas del municipio trataban de evitar. Desde las 7, medio centenar de personas permanecían concentradas en ese punto para tratar de evitar el apeo de los árboles. Los manifestantes han realizado pitadas y han tratado de interponerse en el camino de los camiones llevados para trasladar los árboles al grito de no a la tala. Desde primera hora en ese punto se han concentrado una quincena de agentes entre patrullas de la policía local y efectivos de la Arzanza. El primer intento de talar los árboles en Serralta se registró el pasado 27 de julio. Entonces los operarios llegaron a derribar uno de los árboles, pero la movilización vecinal llevó a detener los trabajos como ha sucedido hoy miércoles. Esta mañana Hemos estado a primera ahora porque pese a la información conocida este, estos días de fiesta de que desde urbanismo se había estado a la promotora, a la paralización de la tala y que además se había dado trámite para la realización de los informes pertinentes para la declaración de árboles singulares de interés local según la nueva normativa que tenemos en Baracaldo. No nos fiábamos demasiado porque hemos encontrado que también se nos ha mentido mucho en todo este proceso. Y hemos estado aquí desde primera hora de la mañana. Nos hemos reunido unas decenas de personas aquí y hemos estado haciendo llamadas a todo el que podíamos llamando al ayuntamiento, he tenido conversación con el, he llamado y he hablado con el concejal de urbanismo este me ha dicho de que la postura y la voluntad de su partido había quedado clara con ese planteamiento de paralización, en todo caso me remití a la alcaldesa, he hablado con la alcaldesa y me dice que en todo caso este es tema que tengo que hablar con el concejal de seguridad y con el concejal de urbanismo le digo que precisamente el de urbanismo me ha redirigido a ella y entonces va Dicho, le voy a llamar ahora mismo y me ha colgado. Acto seguido, al, a la hora, ha mandado, desde el ayuntamiento se ha llamado al jefe de obras para parar la, la tala. Y lo que nos hemos encontrado ahora es que era un simple engaño para que la gente se disolviera y procediera a la tala. Aquí estamos otra vez todos los vecinos denunciando, viendo rabiosos cómo quitan una seña de identidad del barrio, porque la petición de singularidad de estos árboles no es casual, es por su carácter histórico y por su querencia social. Y eso está avalado por los datos históricos, por los estudios que están realizados y la querencia social solamente porque la gente está aquí demandando que esto pare. Y lo que lamentamos muchísimo es la falta de visión de un promotor y de un ayuntamiento que en vez de hacer una urbanización aprovechando lo mejor que tienen sus fincas, pudiendo dar valor e incluso a la propia promoción de viviendas con unos árboles de estas características en el tiempo que estamos sabiendo del cambio climático, nos encontramos con la aberración y con el afán destructor de ayuntamiento y promotor. Seguimos en Baracaldo y seguimos con más protestas... ...si es que la Plataforma contra la Exclusión Social Berriochoac... ...ha llevado a cabo una protesta frente al consistorio Fabril... ...por la a su juicio decisión del Ayuntamiento... ...de reducir un 24% el presupuesto... ...para las ayudas económicas municipales... ...Berriochoac denuncia que anteriormente a este nuevo recorte... ...el Ayuntamiento ya restringió mediante normativa municipal... ...el acceso y cuantías a percibir en las ayudas de emergencia... Una decisión que además obtuvo un pronunciamiento desfavorable del defensor del pueblo. Ochoa ha exigido al consistorio que cumpla sus promesas de mejora y que respete la legislación que ampara a la población más desfavorable. Bueno, ya estamos acostumbrados a. y ya venimos de unos recortes que se realizaron en las ayudas de emergencia social, que llegaron en, en, la, en algunos conceptos hasta el 50%. Nos encontramos ahora con un nuevo recorte, en este caso en las ayudas económicas municipales. Eh, es un recorte que no, no comprendemos debido a que hemos, hemos pasado una pandemia, estamos pasando en este momento una situación de crisis también por la guerra de Ucrania, estamos con una inflación desbocada y, bueno, pues eh, frente a esta situación eh, creemos que no es. Eh, no, no consideramos lógico que se hagan recortes de este tipo. Eh, bueno, ha habido ya una serie de recortes que se han hecho vía, vía eh, decreto municipal a las ayudas de emergencia social tanto en el acceso como en las cuantías. y bueno, pues eh, es, muchos de estos recortes han sido denunciados en el, en el arte con el defensor del pueblo y que ha dado el toque al ayuntamiento. Y, y bueno pues eh, lo que venimos también a decir es a, sobre todo pedimos al concejal Miguel Antizar que pues que ponga freno también esta situación que eh, siga habiendo pues eso demoras en los servicios sociales no se reemplaza a las trabajadoras eh, de, de, del, del equipo de, de ayudas eh, está viendo unas demoras increíbles aparte de estos recortes y bueno pues esta situación es también de, de vulneración de acceso a las familias solicitantes a las ayudas de emergencia social genera una situación en la que parece que hay menos personas que necesitan esta ayuda de las que realmente hay entonces, con la excusa de que realmente, pues eso no son necesarias, tan, no es necesario tanto presupuesto se están cometiendo, pues eso, lo que nosotros consideramos una tropelía, porque estas, estas, estas medidas están dejando a mucha gente que necesita poder solicitar una ayuda respecto a esta situación que estamos sucediendo fuera de, de ese recorrido. Estos próximos 9 y 10 de septiembre, de hecho, se va a convertir en un escenario solidario gracias al festival Dale Candela, en el que van a participar los 20 grupos de música que grabaron de soundtrack el disco Banda Sonora de la ELA. Además, el festival contará con diversas actividades artísticas y deportivas como el reto solidario de natación travesía de beca, que hecho por la ELA, que irán dirigidas a recaudar fondos para la investigación y el apoyo a los enfermos. Dale Candela lleva a cabo iniciativas y eventos como exposiciones, retos deportivos, viajes e incluso ha grabado la citada banda sonora con grupos musicales de ghecho. Precisamente estas bandas Gecho tarra serán quienes pongan la nota musical durante este fin de semana de septiembre, ya que los conciertos serán una de las diversas actividades que presidirán esos días el evento del Puerto Viejo de Algorta. También habrá una iniciativa para pintar con los ojos, mediante una nueva tecnología y deporte, con rocódromo, una travesía nado por el Abra y bicicletas estáticas de gran resistencia para sumar 2.500 kilómetros que se traducirán en 5.000 euros que donará BBK para la lucha contra esta enfermedad. Un festival de entrada gratuita para todos los ciudadanos que se quieran acercar a, a disfrutar de un fin de semana de diversión, de música, de arte, de gastronomía un fin de semana muy completo que hemos eh, querido crear para para disfrute de todos pero sobre todo para recaudar fondos en favor de, de la investigación contra la ela The la fest eh, se comenzará el viernes día 9 de septiembre a las 6 de la tarde será el pistoletazo de salida con eh, una serie de conciertos que se irán eh, sumando al escenario que vamos a montar aquí eh, las distintas bandas que han compuesto la banda sonora de dale candela de 6 de la tarde a 12 de la noche y el sábado continuaremos desde las a las 10 de la mañana, que iniciaremos el saludo al sol con nuestra actividad de yoga al aire libre para empezar con buenas energías y. Y buenas vibraciones en eh, la segunda jornada del festival. Dentro de las actividades del festival me gustaría destacar sobre todo dos que tienen que ver con el deporte, deporte siempre solidario, inclusivo, y eh, que en este caso suponen una de ellas recorrer 4,5 kilómetros a nado por las aguas de Reaga y del puerto viejo. Y otra, en el recinto del festival, aquí mismo, contaremos con cuatro bicicletas estáticas con mucha resistencia para sensibilizar sobre la dificultad que supone a las personas que tienen el app. Eh, en su movilidad eh, habitual. Os animamos también a pedalear y a cumplir eh, un reto, que es alcanzar 2.500 kilómetros, que se traducirán en 5.000 euros de donación por parte de BBK para luchar contra, contra esta enfermedad. El Ayuntamiento de Bilbao de inicio mañana jueves 8 de septiembre a la última campaña de bonos Bilbao dirigidos al sector cultural. Esta iniciativa está enmarcada en los diferentes planes para hacer frente a los efectos de la pandemia que cuentan con el consenso de todos los grupos políticos con representación municipal. El presupuesto total de esta última edición asciende a los 400.000 euros y pondrá a la venta a la ciudadanía. 30.356 bonos. Pueden adherirse a estos bonos empresas de espectáculos en salas, locales al aire libre y empresas de espectáculos, comercios al por menor de libro, periódicos, etcétera, cine y alquiler de películas de vídeo, galerías de arte, bibliotecas y museos. Pintores, escultores, ceramistas, artesanos. Lo que no pueden adherirse son eh, los los tipos de venta de, de equipos de software y consumibles de informática electrónica y videojuegos. La venta a la ciudadanía de estos bonos Bilbao Cultura se realizará el próximo 5 de octubre. Y hasta el 15 de febrero de 2023, o hasta agotar los mismos, pudiéndose canjear los mismos, desde ese primer día. Este canje se podrá efectuar hasta el 15 de marzo de 2023. Como en ocasiones anteriores, los bonos eran de dos tipos: de 20 euros, de los que 10 aporta el cliente y otros 10 el ayuntamiento, y de 40 euros, 20 del cliente y los otros 20 del ayuntamiento. Adquirirlos, como siempre, en la página web o en los cajeros Cuchaban. Bizkaibus sigue trabajando por incorporar autobuses cada vez más limpios y sostenibles a su flota, vehículos que al tiempo que garantizan la calidad del servicio en las líneas interurbanas de Bizkaia, permitan avanzar en un modelo de movilidad cero emisiones contaminantes. De ahí el esfuerzo constante que viene realizando en los últimos años por testar vehículos que aporten soluciones cada vez más innovadoras en materia de sostenibilidad medioambiental. En esta ocasión, el vehículo que se ha probado en las líneas de Bizkaibus es el modelo H2 Citygol, un vehículo con motor exclusivamente eléctrico que impulsa Mediante energía eléctrica generada por una pila de combustible alimentada 100% con hidrógeno. Es un autobús de clase 1. de suelo bajo, 12 metros de longitud y capacidad para 87 pasajeros. Cuenta con un motor de 180 kilovatios y autonomía de 400 kilómetros y se carga al 100%. El diputado de transportes, movilidad. Eh, sostenible, Miguel Ángel Gómez Díaz ha destacado que la tecnología del hidrógeno, del hidrógeno está dando muy buenos resultados en el proceso de descarbonización del transporte de personas por carretera por lo que es una buena opción para ver cómo se adapta a las características del servicio de Bizkaibus. Esta es la segunda prueba que vamos a hacer en Bus con un autobús eh, propulsado con una pila de hidrógeno 100%. Y lo que estamos haciendo es probar, como ya hicimos en julio con otra, con otra marca de, de buses, pues eh, esta tecnología en, en las líneas interurbanas de Bus, principalmente en esta zona de, de Esquerra Aldea, también en, Munguía, en la zona de Munguía Aldea y Durango Aldea. Lo que estamos haciendo es hacer una réplica de las líneas que van a hacer los autobuses este autobús va a seguir al autobús que está haciendo línea real para luego poder sacar datos y comparar. Eh, ya sabéis que la tecnología de hidrógeno es una tecnología que está poco madura, que va avanzando poco a poco y entonces desde Biscaybus estamos probando los diferentes modelos y diferentes tecnologías, en este caso hidrógeno pero también hicimos con eléctricos, pues para poder evaluar cuáles son las que mejor funciona y sobre todo... Las que se adaptan mejor a los recorridos que, que tenemos que dar solución en Biscaybus. Bueno, aquí podéis ver la electrolinera en la que se procede a hacer la carga de, del hidrógeno y de ahí pues a circular el vehículo y luego comparar los datos. Ayer, 6 de septiembre, fue día festivo en Euskadi para conmemorar los 500 años de la primera vuelta al mundo. Que fue protagonizada por un vasco, Juan Sebastián Elcano. Se celebraba en Guetaria una representación a la que acudía el endacari y otras autoridades para conmemorar esta efeméride. Miles de personas se dieron cita durante la tarde en las calles de la localidad costera en medio de una gran expectación para seguir en directo la recreación del histórico logro de Juan Sebastián Elcano, que culminó por primera vez la vuelta al mundo tras llegar a San Lucas de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. ...junto a otros 20 hombres... ...la representación se viene realizando cada cuatro años... ...pero la de ayer era especial y se notó... ...el buen tiempo acompañó a lo largo de la celebración... ...y el ambiente estuvo a la altura... ...de lo que supone la figura del cano paraguetaria... ...especialmente y para Guipúzcoa y Euskadi en general... ...alrededor de 250 personas fueron las que participaron... ...de forma activa en el desfile y la representación... ...pero muchas más disfrutaron del espectáculo... ...y tomaron conciencia de la gesta del marinero... ...convirtiendo el recuerdo de la gesta... ...llevada a cabo hace cinco siglos en una jornada inolvidable. El Athletic se ha ejercitado esta mañana en Lezama de cara a preparar el encuentro de este domingo frente al Elche, en la que será la segunda salida de los rojiblancos esta temporada y de cara a intentar borrar el regusto amargo de la derrota de este pasado domingo frente al Español. En la jornada preparatoria de hoy en Lezama, mucho público y presencia de niños en el único entrenamiento a puerta abierta programado en la semana. En lo deportivo, ni Valenciaga ni Yuri han entrenado con el grupo, por lo que son serias dudas para el domingo y toda apunta que Íñigo Lecue volverá a ocupar una vez más el lateral izquierdo. Vesga ha entrenado en su Solitario durante 20 minutos, aunque el club no ha dado ningún parte médico sobre el jugador. También Ander Herrera se ha retirado antes de acabar el entrenamiento, aunque nada apunta a que no pudiera debutar el domingo ante el Elche. En la sala de prensa hoy le ha tocado el turno a Gorca Guruceta. El delantero guipuzcoano se, se estrenaba la semana pasada con dos dianas ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla, algo que confiesa para un delantero fue quitarse un peso de encima. Afirma que su objetivo para esta temporada es hacer cuantos más goles mejor para ayudar al equipo y también ha valorado muy positivamente la grada de animación de San Mes, cuyo empuje y aliento afirma que se nota en el campo. La verdad es que eh, muy contento. Eh, no me hubiese imaginado en los primeros cuatro partidos marcar dos goles, pero eh, esto sigue y con muchas ganas de que llegue el domingo para otra vez eh, intentar ayudar al equipo. Sí, eh, el día del Cádiz lo dije, eh, al final volver al Atleti y marcar en primera división no lo había conseguido todavía y la verdad es que pues me quité un peso encima. El primer día sí que me tocó jugar un poquito por detrás, pero luego me tocó jugar delantero, estoy cómodo en las dos posiciones. Eh, sí que es verdad que el día del Cádiz jugué delantero y donde me toque jugar e eh, intentar aportar al equipo para ayudar en todo lo que pueda. Bueno, eh, como delantero está claro que el hecho de hacer goles es un objetivo, eh, no me marco ningún número, pero eh, todos los que puedan llegar, pues eh, ojalá sean muchos y pueda ayudar al equipo, pero bueno, como objetivo individual pues no, pero pues eso, como delantero intentar hacer goles, asistencias y ayudar al equipo. Sí, la verdad es que el otro día cuando se al campo pues me recordó al día que debuté eh, fue una ovación increíble y la verdad es que por esa parte muy contento y ojalá pueda eh, devolverles todas esas alegrías eh, lo que es el vestuario no tanto porque al final he coincidido con la, con casi todos eh, las instalaciones está claro que sí son increíbles y, y luego pues a mamés la gran animación es es brutal o sea se escucha mogollón desde dentro del campo y nos ayudan muchísimo y ojalá este año pues eh, podamos conseguir muchas victorias en San Mesa. Conocemos el pronóstico del tiempo para mañana jueves 8 de septiembre, donde tendremos cielos algo nublados e incluso podría llover algo por la tarde-noche. El viento surra a primeras horas y por la tarde será del norte y se intensificará. Las temperaturas sin demasiados cambios, con máximas en torno a 24 grados y mínimas de 14. Pues hasta aquí el tiempo para la información local por hoy en Televilo. Agradecerles como siempre la atención que nos brindan. Disfruten de lo que el resta de este miércoles agur. Y casco. Trabajamos por un transporte de calidad y para personas con movilidad reducida. Puedes solicitar el acceso por la puerta que te resulte más cómoda. Vizca Bus, avanzamos contigo.